Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal, a esta sección deportiva de patinaje artístico sobre hielo. El día de hoy vamos a hablar sobre el segundo día de competición en estos campeonatos europeos de patinaje artístico que se están celebrando allá en Graz, en Austria. Un segundo día de competición donde se han vivido muchísimas emociones, sobre todo en el patinaje individual varonil. Ha sido realmente un cierre grandioso, increíble esta final, donde realmente hemos visto a tres patinadores luchar por subirse al podio, por ya sea por ganar el oro o por estar dentro del podio. Realmente ha sido increíble este segundo día de competición. Y también lo que pasó en danza, ese programazo que se inventaron Sinitsina y Katsalapov, a décimas de Papadakis y Cicerón. Mucho de qué hablar. Vamos a comenzar como siempre, como se han presentado las competiciones. Recordemos que primero ha sido la danza rítmica, es con la que voy a abrir, de las parejas más relevantes. Y después nos vamos a abocar en la final de hombres. ¡Qué final, señores! ¿Y qué nos espera el día de mañana con el programa corto? Que ahí la verdad yo el programa corto, pues yo casi se los firmo que a menos de que suceda una catástrofe con Costornaya, que se pueda caer o por ahí trastabille un poco, me parece que ella tendría que ser la que gane el programa corto y bueno, la final de parejas. Pero bueno, empezamos con este video. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la danza rítmica, donde los franceses se han quedado en la primera posición con 88.78. No es sorpresivo que estén en la primera posición, sino con la calificación que están y con la diferencia tan pequeña entre ellos y la pareja rusa de Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov, que están ubicados en la segunda posición con 88.73 puntos. 0.05 décimas, esa es la diferencia que hay entre franceses y rusos. Terceros han quedado los italianos Charlene Guinard y Marco Fabri. Cuartos los rusos Alexandra Stepanova e Iván Bukin con 83.65. Quintos la pareja rusa de Tiffany Zagorsky y Jonathan Guerreiro con 75.10, sextos los de Gran Bretaña, Lila Fear y Lewis Gibson, séptimos los de España, Sara Hurtado y Kirin Kaliavin con 73.44 puntos. Vamos a comenzar hablando de Gabriela Papadakis y Guillaume Cicerón. Recordemos que ellos tienen los récords mundiales en danza, en libre y en totalizado, por supuesto. 90.03 es en danza rítmica. Esta pareja patinó en la posición número 24. Recordemos que aquí patinaron 27 parejas, de las cuales solamente han clasificado 20 parejas de danza han clasificado para la final del día sábado, porque recordemos que la final de danza va a ser el día sábado. Bueno, ya saben que cuando yo veo a Gabriela en ese traje de aerobics y también a Guillaume, pues me dan ganas de hacer aerobics. La verdad es que yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no veo danza sobre hielo, pero veo muchas ganas de hacer ejercicio. No veo el finstep por ningún lado. La esencia del finstep.
Ellos abren con el Finstep del nivel número 4, es el que le da el especialista técnico. Después en la secuencia de baile, para ellas nivel 3, para el nivel 4. Diagonal Step Sequence del nivel 3, sus Twistle del nivel 4 y su Straight Line Lift del nivel 4. Los grados de ejecución. Bien, el más alto está en la secuencia de baile de 3. No, perdón, en la Diagonal Step Sequence con 3.87, después la secuencia 3.46, después el Fin Step está con 2.87, los Twistle con 2.90. Este es un programa con un valor base de 35.57. Termina con 50.33 en la técnica y 38.45 en los componentes del programa. Puede ver uno aquí calificaciones algo variadas, que por cierto, los medios rusos estaban criticando a la juez francesa por su claro favoritismo ante los franceses. Pues fue la única que les otorgó 2.10. Incluso son las calificaciones más altas, porque ella otorgó 9.75, 3.975 y 2.10. Los 10 se los dan en el performance y en la composición del programa. Mientras que la calificación más baja que yo veo que aquí le otorga un juez es de 9. Y ya lo generalmente todos son 9.50, la mayoría otorga 9.50 y 9.75. Obviamente pues se ve aquí claro favoritismo, porque sí se nota el hecho que tú pones 10 y ningún otro de tus compañeros de trabajo, ningún otro de los jueces les ocurre ponerle 10. Este es un programa que, como yo he dicho, me gustaría más ver este programa basado en el soundtrack de la película Fame. Me gustaría verlo más que nada en una danza libre. Creo que hubiese sido más interesante, algo refrescante, algo distinto. Entiendo el por qué hacen este tipo de programas para Gabriela, Papá de X y Guillaume Cicerón. Sobre todo Gabriela, que no está a la altura del nivel de Guillaume. Necesitan programas en los cuales se camuflaje un poco la carencia de Gabriela en las danzas rítmicas. Realmente el Finstep estuvo muy bueno, yo sí considero que sea el nivel 4. No siento la esencia del Finstep, pero la verdad es que lo ejecutaron muy bien. Pero es que yo no veo danza sobre hielo en este programa. Veo a una pareja que hace movimientos, que va de aquí a la pista, los movimientos bien pulidos, perfeccionados, pero no. La esencia es danza sobre hielo y yo no lo veo. Considero que siguen siendo favoritos, o menos de que suceda por ahí algo raro, los jueces lo siguen teniendo como favoritos, pero me agrada que se estén acercando, que las parejas estén acercando, sobre todo que los jueces estén teniendo, estén ampliando más su vista hacia otras parejas. Yo creo que lo que necesita la danza es competencia, es verdaderamente competencia. Sí, es una pareja muy buena, pero también hay otras parejas tan buenas como Gabriela. El hecho aquí es que a veces esta pareja tiene niveles bajos. Puede obtener un nivel 2 o un nivel 3, pero el grado de ejecución es altísimo, aunque el nivel técnico no es el máximo. Ya hay parejas que te están ejecutando el nivel 4 y el grado de ejecución es menor. Aquí el grado de ejecución saben que es la parte subjetiva, ¿no? Del juez, el que va a decir, bueno, pues a mí me parece que le voy a dar un 4, le voy a dar un 5, ¿no? Entonces, en ese aspecto considero yo que a veces es un tanto injusto la forma en que se califica, porque tienes una pareja que no te está presentando a veces el programa técnicamente más complejo, y tienes a una que sí lo hizo, pero lo define el grado de ejecución, ¿no? El hecho que a ti te parece que esta pareja que ejecutó un nivel 2 o un nivel 3 lo hizo muchísimo mejor que aquella pareja que ejecutó puros niveles 4. Entonces sí creo yo que es importante que los jueces empiecen a ampliar un poco hacia otras parejas, a ampliar el panorama. Yo creo que sí, están ahorita en primera posición Gabriela Papá de X y Guillaume Cicerón, una diferencia mínima, pero ojo, faltan 2 años para Beijing.
Y esta pareja ya llegó a su límite, o sea, ya alcanzó su máximo talento. Lo dicho, otras parejas como Sinitsine Ketzalapov, como Stepanova y Bukin, incluso como Madison Chalk, Ivan Bates y Piper Gys y Paul Poirier, son parejas que todavía no alcanzan su máximo. Y esa es el área de mejora y es en lo que pueden hacer la diferencia. Vamos a ver qué pasa el día viernes, perdón, el día jueves. Déjenme ver cómo es que van a patinar, cómo fue el sorteo. Lo siento. Ay, lo siento mucho. Van a cerrar los italianos. Gabriela Papadakis y Guillaume Cicerón van a patinar penúltimos. Vamos, bueno, yo creo que haciendo las cosas bien, tendrían que ganar, ¿no? Vamos a ver cómo son las calificaciones aquí de los jueces. Me está gustando que están más objetivas, que no están tan sobrepuntuados. Gabriela Papadakis y Guillaume Cicerón, que están siendo las calificaciones más justas. Excepción de la juez francesa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa el sábado. Yo sí, los sigo considerando favoritos, pero me gusta que las cosas se están poniendo interesantes en la danza y vamos a ver qué pasa en los mundiales cuando tengamos a parejas canadienses y estadounidenses compitiendo ahí. Vamos a hablar ahora de Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov, que están en la segunda posición, tan solo 0.05 décimas detrás de Papadakis y Cicerón. Ellos abrieron su preciosísimo programa con los Twizzles, como nunca Nikita Katsalapov haciendo sus Twizzles preciosísimos. Divino. Una cosa preciosa, eso estoy diciendo de nivel 4 para ambos. 3.01 de grado de ejecución. Después, el Midline Step Sequence de nivel 4. 4.01 de grado de ejecución. El Finstep, aquí sí, yo no entiendo si el controlador técnico, el especialista técnico, perdón, esta pareja patinó última, como que dijo, si le doy el Finstep de número 4, van a ser primeros, no puedo hacer esto, va a ser un escándalo, van a decir que cómo es posible. Era para mí un Finstep de nivel 4. Yo vi y en la repetición te pasan los pasos cuando empieza el Finstep. Y la sincronía, la limpieza, o sea, estaba perfecto ese Finstep y lo marcan del nivel 3. Yo siento que el especialista técnico o lo hizo de mala leche o le dio miedo. Porque la verdad es que yo le dio miedo así como que echarse a medio público francés. ¿Cómo es posible? ¿No? Porque para mí era nivel 4. Estamos hablando que hay una diferencia entre un nivel 3 del Finstep a un nivel 4 de 75 décimas. Esas 75 décimas tendrían a estos dos en la primera posición. Pero yo no sé si le dio miedo, yo no sé qué pasó ahí, pero era para mí nivel 4. Yo no veo la forma de que sea nivel 3. Después, en la secuencia se veía le da nivel 3 y el nivel 4, lo cual estoy de acuerdo, él estuvo precioso en la secuencia de baile. Es que el mismo Nikita decía, patiné como nunca patiné, y la verdad es que patinó como nunca. Como nunca lo había hecho, ni siquiera con Illini, que había patinado tan precioso este hombre. Y el Rotational Lift del nivel 4. Su grado de ejecución más alto está en el Midline Step Sequence. Después en la secuencia de baile 3.74.
Un programa con el mismo valor de Papadakis. Ellos terminan con 50.45, técnicamente más altos. Y pudieron haber terminado más altos si no le entraba miedo por ahí o mala leche el especialista técnico, especialista técnica. Y terminan con 38.28 en los componentes del programa. Aquí, por ejemplo, es también interesante decir que la juez rusa le dio un 10. Si vamos a criticar a los jueces franceses, a las juezas, también hay que decir que la juez rusa, pues, se le fue un 10 por ahí. Que sí creo que estaba para 10, ¿eh? Yo sí creo que estaba para 10. A mí me parece que está bien juzgado, pero bueno, nadie más creyó como ella. Y dado de dónde es su nacionalidad, pues todo el mundo irá a favoritismo, ¿no? Generalmente vemos 9, 9.50, 9.75. Cuando terminaron esta danza, yo dije, eso es danza sobre hielo. Eso es danza sobre hielo. Eso es verdaderamente lo que es la danza sobre hielo. No, esa es la esencia. Es lo mismo como les decía yo cuando vi a Gilsey Poirier con su danza rítmica. Esa es danza sobre hielo. Eso es finstep. Eso es lo que dice el reglamento. Pero por tener más popularidad a esta categoría que siempre ha sido, digamos, el patito feo del patinaje artístico, han permitido cualquier estupidez de que usted póngale la música que quiera y lo vamos a considerar finstep. Porque ya es muy aburrido, muy repetitivo, etcétera, 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 etcétera. La verdadera danza sobre hielo es lo que estos dos hacen. Ese programa también de Piper Gills y Paul Poirier. Eso es esencia, verdaderamente, el finstep. Y a mi punto de vista tendrían que estar en la primera posición. Al mucho por un punto, si no por punto 90 décimas, punto 80 décimas, pero tendrían que estar en la primera posición. Esta danza fue la mejor de la noche. Estos dos fueron los mejor de la noche. No son mis favoritos, porque mucha gente va a decir, ay, es que eres prorrusa. No tengo una pareja favorita de danza sobre hielo. No la tengo, no la hay. Sinceramente, no ha vuelto desde Domnina y Chavalín alguien que yo realmente de hueso colorado su seguida. No la ha vuelto a ver. Y dudo que lo vuelva a ver. Por lo menos de aquí a Beijing lo dudo. Pero como seguidora de esta categoría de antaño, ya de bastantes años, lo que yo vi el día de hoy fue que estos dos se merecían la primera posición. Que puedo entender lo perfecto y los pulidos que son Papadakis y Cicerón, porque lo son, y tuvieron un finstep muy bonito, y que ese finstep hubiese estado acompañado de un buen programa y de música acorde al finstep, era para que estuviera a lo mejor en la primera posición. Pero no es así. Para mí el mejor programa de la noche fue Victoria Sinitsina, Nikita Katsalapov, Bailando Bajo la Lluvia. Hermoso programa. A mí me parece que no los pusieron en la primera posición porque los jueces como que se detuvieron. Para mí merecían esa primera posición. Considero que esta pareja está para ganar el oro. Pueden ganar el oro el día sábado. Pues necesitan un programazo. Necesita patinar tan perfecto como lo hicieron el día de hoy. Y patinando tan perfecto como lo hicieron el día de hoy, pueden lograr, no sé si ganar, pero sí queda una diferencia muy, muy corta, muy pequeña frente a los franceses e irse acercando. Hay mucho trabajo para ellos para hacer, para lograr estar contemplados entre los candidatos al oro para Beijing. Pero se están acercando. Y si Victoria, y si Nikita, sobre todo Nikita, tiene la mentalidad fría de decir, lo puedo hacer, lo voy a hacer, adelante, porque es un patinador increíble. Y créanme que el día sábado pueden obtener más de 130 puntos con su danza libre, porque está preciosísima. Si las cosas le salen tan perfecto como el día de hoy. No me atrevo a decir que ganarían,
porque bueno, existe también la cuestión, ya saben, la jerarquía. Y la jerarquía de los franceses, múltiples campeones europeos y múltiples campeones mundiales, pesa en los jueces. Pesa para que los jueces tomen la decisión, bueno, voy a ahora mirar hacia este lado. Voy a poner esa pareja en la primera posición. Pesa muchísimo. Los franceses han trabajado por esa primera posición y mucho. Es una pareja muy buena. Estoy diciendo que sea mala, pero hay parejas que se están acercando muy peligrosamente a la pareja francesa. Y estos son uno de ellos. Pero necesitan trabajar mucho, necesitan hacer... más que nada hacer un programazo el día de mañana. Hacer un programazo el día de mañana y... ver qué pasa, ver cómo se acomodan. Aquí lo interesante es que van a salir a patinar antes que los franceses y necesitarían hacer un programa precioso, perfecto y meter, si se le puede meter presión a los franceses, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa el día sábado. Creo que esta pareja está realmente, más que nada para ellos, hacer un programazo, lograr más de 130 puntos y acercársele a los franceses. Yo todavía siento que para que pudieran ser campeones también estaría una poca ayudadita a los franceses. Pero van por buen camino. Víctor Sinitsyn y Nikita Katsalapov. Yo siento que se merecían la primera posición, pero pues no fue así. Ya ni llorar es bueno, dicen por ahí. Vamos a hablar de esta pareja, los italianos Charline Guignard y Marco Fabbri, que están en la posición número 3 con 84.66 puntos. Abrieron su programa de vaselina, este chiquitín y esta mujer algo más alta que él. Uno de los grandes problemas que tiene esta pareja justamente está en la altura, por eso se presentan cosas tan raras en esta pareja. Midline Step Sequence de nivel número 3, por el cual ellos obtienen 3.32. Después realizan un Stationary Leap bastante novedoso, innovador, por el cual obtienen 1.70 grado de ejecución. Después Twizzle de nivel 4 para ella y para él, 2.90 grado de ejecución. Un Finstep, yo no sé de dónde vieron que el Finstep era de nivel 4. Me gustaría preguntarle al especialista técnico, dígame usted dónde vio el nivel 4, el nivel 3. Era para ellos y el 4 era para Sinitsyn y Katsalapov. Ella hizo un muy buen finstep, pero él... ¿Ustedes han visto la diferencia de estatura? Por lo cual a veces ella tiene una posición pésima, o si no es él. Porque en el finstep él patinó para la rastra, en serio, ese finstep. Horrible la posición de él en el finstep. Ella parecía el hombre y él parecía la mujer. Ella sí hizo un muy bonito finstep. Pero él. ¿Es en serio, especialista técnico? Y yo lo volví a ver y lo volví a ver y dije yo, ¿en qué parte? Porque la posición era de él, pésima. A veces ella como que se tiene que agachar, así como que la cosa quede así medio interesantona. Pero pues bueno. Después las secuencias, nivel 3 para ella, nivel 3 para él, 3.18 de grado de ejecución. Terminan con un programa valor base 34.89 con 48.17 en la parte de los elementos. Y 36.49, no. 9.50 le dio un juez. No, varios 9.50. El juez 4, será italiano.
No es 50, no es 50, no es 25, no es 50. Esta pareja no es de 9.50, ni de 9, es de 8.75. Se ve que los elevaron en los componentes. 84.66. Creo que ya habían estado cerca de esa nota, me parece, en lo que fue la temporada del Grand Prix. No recuerdo exactamente bien cuál fue su anterior nota, pero creo que habían estado muy cerca de esta nota. Yo a esta pareja, yo realmente lo he dicho en otras ocasiones, la veo, la analizo, yo quiero entender esas calificaciones tan altas. Como le he dicho, cuando no es ella, es él, el de la posición. Es una pareja dispareja. Él está chiquitín, ella está bastante alta. El avance es algo muy importante para que mantengas una buena posición. Es muy importante. Considero que están sobrepuntuados, considero que están sobrevalorados. No considero que deberían de estar en la tercera posición. Para mí, esta pareja debería de estar cuarta. Cuarta, por ahí con unos 80 puntos. 81, pero no los 84.66. Yo no sé si porque Fusarpol y Margaglio, sé que es un especialista técnico. No creo que esté trabajando ya con la ISU, pero llegó a trabajar. No sé si porque es una pareja italiana y todavía pesa mucho el nombre de Italia dentro de la Unión Internacional de Patinaje. Sean ayudados por eso. No estoy diciendo que la pareja sea pésima, pero no es lo buena que los jueces nos hacen creer, no lo es. Y creo más que nada, o sea, el programa, la música veselina, pues no, la verdad es que no iba acorde, sinceramente, ni siquiera, creo que ella le ponía más emoción. Estaba más entusiasmada en sacar el programa. Pero en fin. Así las cosas. Así la situación. Con Charlene Guinart y Marco Fabri. Alexandra Stepanova e Iván Bukin, que están un poquito consternados con su calificación. Ellos están cuartos con 83.65 puntos, un punto debajo de la pareja, esta pareja italiana. Ellos abrieron con los Twizzles, bonitos sus Twizzles, pero no tan perfectos como en otras ocasiones, 2.59 de grado de ejecución. Finstep del nivel 3. Y fíjense que yo pensé que se los iban a dejar en. Que se los iban a rebajar a nivel 2. Porque ella no estuvo fina en el Finstep. Él estuvo perfecto. Él estuvo realmente de nivel 4. Pero ella sí. Ella no lo ejecutó bien. Estuvo un tanto sucia. En sus filos, Alexandra, en el Finstep. Después la secuencia del nivel 3. Aquí yo pienso que le debieron haber dado nivel 4, pero bueno, la dejan en nivel 3 a los dos. Después el midline step sequence de nivel 3 y el cufflip de nivel 4. Esta pareja termina con 46.67 en la nota de los elementos y 36.98 en los componentes
del programa para 83.65. Fíjense que yo no los sentí tan finos, tan pulidos, tan perfectos como en otras ocasiones. Comentaba Iván que pues ellos quieren entender qué fue lo que pasó, porque pues todo lo hicieron bien. Yo creo que a lo mejor un poquito más de autocrítica por parte de Iván. Sí creo que Sasha no estuvo a la altura en esta ocasión. No sé si hay lesión, no sé. No me acuerdo en qué evento del año pasado dijeron que había sido el jet lag. No sé si en esta ocasión sea el jet lag, pero ella no estuvo tan fina como se esperaba. Y la verdad es que me parece justa la calificación. Yo considero que deberían de estar terceros, porque me parece que los italianos sí lo sobrepuntaron muchísimo. Yo considero que esta pareja rusa debería de estar tercera con esa calificación, justamente con esa calificación, porque es que yo pues no veo por dónde pudieran obtener 84, ¿eh? La verdad es que no estuvieron tan finos, pero sí creo que se merecían la tercera posición. Necesitan hacer un programa perfecto. Tienen una danza libre preciosa. Déjenme ver cuál es su mejor marca de esta temporada. Es de 124.74 que obtuvieron en el NHK Trophy. Su mejor marca, que ellos han tenido mejor marca personal, es de 125.42 que obtuvieron en los campeonatos mundiales. Están un punto de diferencia básicamente entre italianos. Un punto positivo es que ellos patinan primero, ellos abren el último grupo. Y que los italianos cierran. Eso también es importante. Ahora, la mejor marca de los italianos, que por cierto, viendo aquí, fíjense, me dicen que Marco Fabri es más alto que Charlene, que ya caray, pues no parece. Supuestamente es 4 centímetros más alto y no parece. Parece más bien que ella es la que mide el 1.65 y él el 1.61. No lo sé. La cosa está rara ahí. es de 123.69. Esa es la mejor marca de ellos. Fíjense que la mejor marca que ellos tenían en una danza era de 83.31 en el Golden Spin de Zagreb. Ahí nomás para que se note qué tan sobrepuntuados los tuvieron los jueces aquí en estos europeos. En el Golden Spin. Eso fue en diciembre. Este, 123.69. Y también hacen un programazo el día sábado, Stepanova y Bukin, para aspirar a subir a la primera posición, porque como están los jueces, ya no sabe uno qué va a pasar. Yo consideraría que ellos tendrían que estar dentro del podio, pero bueno, depende mucho de ellos y depende de los jueces y depende de los italianos. Es tiempo de hablar de mi chiqui baby, Dima Alias. Oh sí, señores, estoy súper feliz. Pero antes de ya comentar su participación, les voy a leer los resultados de esta final varonil. Súper interesante, la verdad, súper interesante cómo quedó esta final varonil, donde Dmitry Aliyev, con 272.89 puntos, se queda con el oro, seguido de Arthur Danielan de Rusia, también con 246.74 puntos. Hay una diferencia, fíjense, entre la plata y el bronce de 0.03 décimas. Morisi Vitelashvili de Georgia, 246.71, así es como él se queda con el bronce. Daniel Grassel de Italia, 244.88, se quedó a menos de 2 puntos del podio. Matteo Rizzo de Italia, con 237.01, se queda en la quinta posición. Denis Vasiljev de Latvia, con 232.61. Lastimosamente, Michal Brezhina de República Checa se queda
en la séptima posición con 231.25. Muy increíble lo que hizo el alemán Paul Fens en la octava posición. Se queda él con 230.01 puntos. Noveno, Vladimir Litvintsev de Azerbaiyán. Y décimo, Alexander Samarin de Rusia. En la onceava posición, el francés Adam Xiao-Himfa. Bueno, ok. Yo les voy a decir algo. Igual que ayer, ya ven que les platicaba yo que estaba viendo el programa corto de parejas, que llegué justito para verlo y estaba yo picando para hacer mi comida. Aquí no estaba picando, o sea, tenía mucha hambre, pero dije yo, no, ahorita como, porque llegué también barrida para ver la final y ya no alcancé a ver ni a Paul ni a Denis, alcancé nada más a ver a partir de Morisi y ya, los últimos cuatro patinadores, ¿no? Y llega el turno de este hombre. Y yo dije, tú puedes, Dima, tú puedes. Voy a hablarles primero. Ah, caray, acá me sonó la tablet. Voy a hablarles primero de su contenido, ¿va? Y después les voy a decir toda mi emoción, cómo lo viví. Venga. Este hombre abre con un cuádruple lutz. Este cuádruple lutz es donde se presenta el único error en el programa libre. Y este error se presenta porque le falta giro. Le faltó giro al momento del aterrizaje. Entonces él lucha para evitar una caída, una catástrofe. Y por eso viene ese trastabilleo, ¿no? Ese aterrizaje no tan limpio. A él le quitan menos 0.92 décimas en ese cuádruple lutz que le faltó, pues le faltó giro, ¿no? Y le quitan, por supuesto, valor base. Después se va con un cuádruple tutz precioso, preciosísimo. Ahí siento que yo que los jueces le merecían darle más grado de ejecución, 1.90 grado de ejecución. Después realiza un cuádruple tutz, triple tutz, por el cual obtiene 2.71. Un triple flip, 1.29 de grado de ejecución. Fly Camel Spin de nivel 4, 0.41 décimas de grado de ejecución. Choreo Sequence, 1.14 de grado de ejecución. Triple Axel, 2.29 de grado de ejecución. Triple Lutz, triple Toulu, 0.93 de grado de ejecución. Triple Loop, un Euler, triple Salco, 0.91 décimas de grado de ejecución. Secuencia de pasos de nivel 4. El Sit Spin del nivel 3. El Combination Spin del nivel 4. Él básicamente en lo que fue los giros gana muy poquito grado de ejecución. O sea, es pequeño. Este es un programa con un valor base de 84.48 que termina con 98.10 en la técnica y 86.34 en los componentes del programa. Vemos muchos ochos aquí y escasos nueves. Porque hay escasos nueve realmente. Solamente los nueve los dan el juez 2, el juez 3, el juez 4. Son los únicos que presentan nueve aquí. Yo creo que sí se merecían más nueve. Inalia, creo que hizo un programa para a lo mejor se asomaron un poco más de nueve. Yo creo que sí, todavía no está para 9.25, 9.50. Pero sí para que se asomaran un poco más de nueve por parte de los jueces. Bueno, así les platico yo. Estaba yo, la verdad, sentada. En ese punto en el que ya estaba Aliyev, ya estaba preparando algo para comer. Pero dejé de hacerlo para sentarme a verlo. Y cuando abre con ese error en el cuádruple, le dije yo, ay, no, ya. No se cayó aquí, pero seguro en el siguiente se cae. Por esa tendencia de un Aliyev, cuando cometía un ligero error, pues en el siguiente iba a haber un error grandísimo. No sucede aquí. Vaya ataque el cuádruple tóbulo perfecto. Vaya ataque el segundo cuádruple tóbulo perfecto. Y yo ahí estaba ya gritando feliz de la vida y luego con el flip. Entonces veo que viene el triple axel y esto
Me hubiera gustado que me hubieran grabado para que mostrárselo, para que vieran cómo fue mi reacción. Y ahí viene el bendito triple Axel, ese bendito triple Axel que tanto, 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 tantos dolores de cabeza le da a Dima. Y cuando lo vi que lo aterrizó tan perfecto, pero tan perfecto, como esas pocas veces que Dima alguien lo hace, grité. Y o sea, grité de emoción. En serio, les soy bien honesta, y aquí está saliendo, por supuesto, el lado fan, mi lado fan. Yo no gritaba, no me emocionaba así desde Yevgeny Plushenko. Es cierto que me agrada muchísimo Hanyu, es cierto que me agrada muchísimo Nathan Chen, pero ninguno de ellos me ha hecho gritar de la emoción como este hombre, y como en su momento lo hizo Plushenko y en su momento lo hizo Yagudin. Y desde entonces, desde Plushenko, a mí no me emocionaba tanto un patinador. Y cuando yo veo que aterriza ese triple axel, o sea, grité y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y le digo, es que está patinando como nunca, le digo yo a mi mamá. Es que, por eso estás gritando, Edith. Y yo, sí, por eso estoy gritando. Y después de ese triple axel, que viene el triple lutz, triple toe loop, y yo, sí, sí, que no se cae. Y luego ya que veo que viene el triple loop, un oiler, triple salto, y yo, que si haga el triple y no lo dejen doble. La verdad estaba yo muy, muy emocionada. Hacía tanto, tanto que no me emocionaba en esta categoría a ese nivel. Y fue bien hermoso. Y la verdad que fue una mezcla de emociones para mí, porque dije yo, qué hermoso que Dios me está permitiendo ver esto. Porque la verdad es que hace meses, hace un año, hace 2 años, yo no tenía la certeza. Y hoy disfrutar esto son pequeñas cosas de la vida que te hacen feliz. Y a mí me encantó realmente poder ser testigo de este triunfo de Dima Alli. Y saben sobre todo por qué. A mí lo que más me encantó de este triunfo es ver esa mirada de Dmitry Aliyev. Esa mirada de estar concentrado, de decirse a sí mismo, yo lo puedo hacer, yo tengo el talento, yo puedo, yo creo en mí. Y que tú hagas que una persona crea en sí, es increíble ver por fin que una persona logró creer en sí misma. Y Dima Aliyev, un patinador que yo lo recuerdo en el programa corto de la competición de Pyeongchang, cómo le temblaba su manita, lo nervioso que estaba, y cómo logró enfriar su mente. Después tuvo una postemporada, olímpica, para el olvido, que él dijo, la temporada 2019-2020, Dima Aliyev dijo, es una temporada para el olvido, voy a entrar al servicio militar, me voy a ir de vacaciones porque no lo hice el año pasado, creo que es necesario que te vayas de vacaciones, que te relajes y después a estar al 100% en el entrenamiento. Empezó algo flojito su temporada, después vimos que logró clasificarse a la final de Grand Prix, las cosas no salieron bien en la final de Grand Prix, después, un par de semanas después, lo vemos coronarse campeón nacional ruso. Y llegaba a estos campeonatos europeos como un posible candidato. Yo, como siempre, lo dejaba ahí un poquito al viento las posibilidades, ¿no? De que pudiera ganar, porque es un patinador, o era hasta el día de hoy, un tanto volátil. Un patinador que sabes que tiene el talento, tiene las armas, pero si él no lo cree, no va a funcionar. Y hoy verlo que salió así, que con toda la carne al asador, toda su fuerza, todo su ser, toda la concentración a luchar por ese oro, fue increíble. Cómo se mantuvo hasta el final. Y en el momento en el que cierra y alza sus manos empuñadas y sube sus brazos, sí, lo hice. Y lo mismo hacía Rukavicin, porque veamos a Rukavicin emocionadísimo. Es un trabajo también que hay que aplaudirle a Kenny, perdón. Porque este es un trabajo de los dos. Es un trabajo, por supuesto, de Dima, que
que es el que entra al hielo, es el que compite, es el que tiene que dominar sus nervios, dominar su mente, pero por supuesto, quien te enseña, quien te lleva, quien te asesora, quien te hace ver tus errores, es el entrenador. Es un gran triunfo para ellos. Un gran triunfo, por supuesto, ver que Rusia gana el oro después de 8 años. ¡8 años! Y un patinador diferente que no fuera Yevgeny Plushenko. Para que viéramos un campeón ruso, europeo. Les voy a decir, porque me parece, déjenme checo primero, antes de seguir aquí con ustedes. Fíjense ustedes qué tan importante es este triunfo de Dima Aliyev. A partir de 1998 a 2012, voy a hacer por supuesto a un lado aquellos patinadores que no son rusos, pero que ganaron el campeonato europeo entre esas épocas. Pero básicamente estamos hablando de 24 años, exceptuando a Joubert, a Thomas Werner, a Florent Amodio. ¿Era Yagudin o era Plushenko por parte de Rusia? Anterior a Yagudin, que lo ganó por primera vez en 1998 en Milán, lo ganó Yurmanov en París. Kulik lo ganó en Dortmund, ya como representantes rusos. Estamos hablando de los 4 campeones olímpicos rusos, que en los últimos 30 años son los que habían ganado este campeonato. Una época de dominio entre Yagudin y Plushenko, lo ganas tú, lo gano yo, después por ahí se metieron Joubert, o Thomas Werner, o Florent Amodio. Pero este hombre se ha subido a lo más alto del podio. Estamos hablando que solamente había 4 campeones europeos representando a Rusia, ojo, no a Unión Soviética, a Rusia. Kulik fue el primero, después fue Yurmanov, y le siguió Yagudin, después Plushenko. Y desde Plushenko no había un solo patinador ruso que pudiera subirse a lo más alto del podio. Y no porque no hubiese talento, lo había. Koliada es uno de ellos. Y a mí me encantaría que Koliada estuviera viendo este triunfo y se inspirara. Y no solamente Koliada, todos los patinadores rusos que tienen un gran talento, y es la mente la que les prohíbe a ellos estar en lo más alto del podio. Hoy ha sido un gran triunfo para Dmitry Aliyev haber logrado dominar esa mente, no haber cometido errores, no haber cometido caídas. Sí, hubo un pequeño error, fue un pequeño error, pero no hubo caídas. Antes se cometía ese pequeño error y venían errores gravísimos. Hoy no fue el caso. Y a mí me da tanta alegría ver cuando una persona, un atleta, un patinador, cree en sí mismo, domina sus nervios y dice, yo me merezco esto, yo puedo hacerlo, yo creo en mí. Y por eso me siento tan feliz y tan contenta de ver este triunfo y de que él se suba a lo más alto del podio. Es el 5º campeón ruso desde que existe Rusia como Federación Rusa. Es de quitarse el sombrero. Dima Aliyev decía, le daba gracias a su nación, le daba gracias a los fans, gracias a la familia. Y decía, fue una buena idea dejar el esquí por el patinaje artístico. Hoy soy campeón de Europa. Y escucharlo decir, hoy soy campeón de Europa, es grandioso. Y ojalá siga este crecimiento en Dmitry Aliyev, siga esta mentalidad, esta fortaleza mental que es necesaria para él. Sobre todo le pediría muchísimo a los medios rusos que no metan una presión innecesaria. No está para ser campeón del mundo en este momento. Está para meterse dentro del top 5 y, si hace bien las cosas, pelear por subirse al podio en los campeonatos mundiales en Montreal. No está en este momento para competirle a un Jisuru Hanyu, para competirle a un Nathan Chen. No está en este momento Dima Aliyev. Dima Aliyev ha sido llevado poco a poco. Se han incluido 3 cuádruples en este programa libre. Sí, puede ser un patinador, y es un patinador que tiene otros saltos cuádruples, pero que no está en el momento para que él se sienta cómodo ni seguro para poner más cuádruples.
es un proceso. Es un patinador que si lo van llevando, y es un patinador que si no le metes presión, y él sigue creciendo, sigue madurando, y sigue tomando confianza en sí mismo, puede llegar a ser un candidato a una medalla en Beijing 2022. Ahorita yo considero que hay que ir paso a paso. Es campeón europeo, que lo disfrute. Vamos a ver qué pasa en Montreal. Yo considero que haciendo dos muy buenos programas, una actuación como la que hizo aquí en Graz, yo creo que está para meterse dentro del top 5. Pero esto debe ser un proceso. Les ha tomado muchísimo a los rusos volver a ser campeones de Europa y sobre todo con un patinador que no sea Plushenko. Hay que llevarlo poco a poco. Poco a poco y las cosas van a surgir. Me da muchísima alegría. Me da muchísima alegría por Dima Aliyev, que por fin creyó en sí mismo. Y esas lágrimas, cuando él lloraba en el Kissinger, yo, en serio, se me salieron las lágrimas también. Se me salieron las lágrimas porque yo vi en ese chico lo mucho que se contuvo, los nervios, los miedos, y estaba saliendo todo. Él creo que siempre quiso hacer un programa así, y lo hizo, y realmente yo chillaba junto con él, además de que me he vuelto bien chillona, desde que me operaron, ya soy chillo por todo, básicamente, y la verdad es que yo lloraba junto con él. Y es bien bonito ver eso. Cuando hay un patinador con tanto talento, cuando hay un patinador que puede pelear por lo más grande, que es un oro, es grandioso ver que por fin creyó en sí mismo, que por fin encontró la confianza y por fin logró hacer el programa de su vida. Muchas felicidades a Dmitry Aliyev, muchas felicidades a la Federación Rusa. Tienen un nuevo campeón. Trátenlo bien, por favor, trátenlo bien. Eviten comparaciones con Plushenko, con Yagudin. Él es otro patinador diferente. Es un patinador que no tiene una fortaleza como Plushenko, como Yagudin, que la tomaron desde muy jóvenes. Él apenas la está encontrando. Hay que dejarlo que poco a poco fluya y poco a poco se den las cosas. Bien hecho, Dmitry Aliyev. Muy bien hecho. Vamos a hablar de este otro bebé, Arthur Danielan. Lo de Arthur Danielan también es para quitarse el sombrero. Este pequeñito que no logró clasificar a la final del Junior Grand Prix, que llegó a unos campeonatos nacionales rusos y toma la decisión de cambiar el programa, desechar el de gladiador, tomar el de la temporada pasada, quedar en una tercera posición en esos campeonatos nacionales rusos y ser enviado a estos campeonatos europeos. Ha ganado su primer medalla en el nivel senior, en su debut senior, algo que no había hecho otro patinador ruso con 16 años. Ha hecho historia también este pequeñito. ¿Y de qué forma? En su debut. Él venía de estar en el nivel junior. Y lo han enviado a su primer campeonato en el nivel senior. ¿Y de qué forma debuta? No debutó en la serie del Grand Prix o en la serie Challenger. No, él viene a debutar en los campeonatos europeos. ¿Y qué forma, la verdad, de ganarse esa plata? Danielan abrió con un preciosísimo cuádruple Salchow, un Euler triple Salchow. Preciosísimo. De muy buena calidad. Por el cual obtiene 2.49 de grado de ejecución. Después voy por un cuádruple Salchow, por el cual obtiene 0.55 de grado de ejecución. Aquí me parece justo el grado de ejecución porque fue de salvadita para que no se nos cayera y no rozara la cuchilla del patín libre, para que no se marcara como que lo había aterrizado en los pies, ¿no? Después viene el triple axel, que parece que como que ya les agarró a los rusos como que tener problemas con el triple axel, ¿no?
Aquí yo siento más que nada fue cuestión de nerviosismo. Viene esta cuestión en el que hace una salvadita en el cuádruple Salchow y como que ya entra con cierto miedo, con cierta precaución en el triple Axel y toma demasiada precaución en el salto que viene a cometer ese error en el triple Axel y subsecuente con la caída en el triple Lutz, que ahí en el triple Lutz se queda corto de altura. Por eso termina cayendo en el triple Lutz, porque si lo gira, lo que pasa es que se queda corto de altura. Él no logra poder extender cómodamente la pierna porque le falta altura. Entonces, por eso viene la caída. Después de esto, la verdad es que dije yo, no, hombre, aquí ya se le fue la posibilidad a Daniel Ann. Ver que después de esos dos errores, pone su mente en blanco, fría la mente y como que, a ver, que sigue y realizó un muy bonito triple axel doble toe loop. Después viene triple flip triple toe loop. Aquí el flip es marcado como flat edge, le quitan menos 0.30 de grado de ejecución. Después el triple loop, una secuencia de pasos preciosísima. No, hombre, yo me sentía realmente en plena ópera, ¿no? Con la Traviata, precioso. Y la forma en la que él lo interpretó, la verdad, es de quitarse el sombrero. Las transiciones, pero sobre todo la cobertura que tuvo en esa secuencia de pasos, fue increíble. Yo creo que pocas veces veo una cobertura tan perfecta como la de Daniel Ann en esta secuencia de pasos, preciosísimo. Este hombre presentó un programa con un valor base de 79.44, termina con 84.47 en la técnica y 78.64 en los componentes del programa para 162.11. Sí, una cosita pequeñita, bien pequeñita, este hombre se quedó con la plata. Una diferencia bien pequeña entre él y Moniz Vitelashvili. Me da mucha ternura a Arthur, que cuando él ve que quedó primero y se sabe que ya está dentro del podio, porque él ya sabe, yo ya tengo el bronce al menos. Volteé y ve a Bullanova, así como que, no, estoy primero, estás orgulloso de mí. Y Bullanova en la lela, yo me imagino que Bullanova estaba leyendo y todavía no alcanzaba a ver ella que él está en la primera posición, porque ahí se le queda viendo así como que yo creo que no está conforme con mi calificación. Y cuando ella se da cuenta, por supuesto que él quedó en la primera posición, pues bien contenta, ¿no? Y él llora y llora, y yo también lloro y lloro, así que, ay, bravo Daniela, bravo. Me gusta mucho este tipo de situaciones en el deporte, cuando las cosas no le salen a un patinador y resurge. Yo la verdad me quedé con muchas ganas de ver a Daniel Ann clasificar a la final del Junior Grand Prix y no lo logró. Creo que fue lo mejor para él. A veces nos empecinamos mucho en creer que el camino que la mayoría sigue el camino que nosotros tenemos que seguir. Y se nos hace injusto cuando ciertas cosas no suceden. A lo mejor para Daniel Ann fue injusto no haber clasificado a la final del Junior Grand Prix, haberse quedado tan cerca. Pero eso le permitió a él prepararse para los campeonatos nacionales y lograr una tercera posición. Y le permite a él debutar en la final. Perdón, en los campeonatos europeos. A veces Dios, la vida misma, mueve las piezas de una manera que a veces a nosotros no nos gusta. Y yo me imagino que en un dado momento este hombre dijo, ay, yo quería ir a esa final, no pude. Pero fíjense, ¿hacia dónde lo llevó la vida? Es que tú ya no eres de nivel junior, tú ya vas para senior. Este hombre ha obtenido una plata. Y es así como la voltear a ver a Mosaler, a Daniil Samsonov, a Gumenik, a todos sus compatriotas rusos y decir, oye, mira, yo tengo una plata de un campeonato senior. Es increíble. Es increíble. Realmente la forma. Yo lo vi que al final, en el que termina el programa, él se hace con sus manos en la cabeza, así que, ¿por qué? No, o sea, él mismo se reclama, ¿por qué? O sea,
estuve tan cerca, y esos errores. Tiene 16 años apenas. Es muy jovencito. Todavía viene el proceso de madurez. Pero esta plata va a ser muy importante para el crecimiento de Arthur Daniels. Muy, muy importante. Yo espero sinceramente que este hombre sea bien llevado por parte de la federación y también por parte de sus entrenadores, sobre todo que Bullanova no meta una presión innecesaria. Bullanova, por las manos de Bullanova han pasado patinadores muy jovencitos con muchísimo talento que se quedaron en eso, en promesas, en patinadores talentosos. Creo que el gran error se basó en que Bullanova permitió a Tatiana Tarasova asesorar y coentrenar a estas promesas. Tatiana Tarasova es una gran eminencia, pero uno de los grandes problemas de Tatiana Tarasova que tuvo con esos patinadores fue que era una constante comparación contra Yagudin, contra Kuli, contra sus grandes, grandes patinadores de antaño. Y es algo que ellos no necesitan en ese momento. Entonces, si se le va a ocurrir que Tatiana Tarasova la asesore, me gustaría que solamente sea una cuestión artística y que no haya comparaciones. Daniel Ann es un diamante en bruto. Me preocupa que Bullanova no los sepa llevar, porque ese es el problema de Bullanova. A veces tiene talentos grandiosos y no sabe cómo llevarlos. Pero bien hecho por Daniel Ann. A pesar de los errores, lo hizo bien. Y muy bonito programa. Vamos a hablar de este hombre, Moisi Vitelashvili, que justamente este hombre decía que para él es una gran motivación patinar al lado de Sasha Trusova. Decía, te impulsa. Una patinadora como Sasha Trusova te impulsa, ¿no? Este hombre abrió con un cuádruple salto doble toulop. Obtuvo 2.08 de ejecución. Después un triple axel bastante bien ejecutado. 2.42 de ejecución. Después viene el único error que se presenta en este programa. Y también es de quitarme el sombrero con Morisi, porque es otro de que los nervios se lo comían a este hombre. Y a pesar de que se presenta este error, que es un error más que nada de una cuestión técnica, en el cual él se apresura a picar al momento del pique, cuando todavía su cuerpo no está preparado. Entonces es por eso que se presenta el problema. De la caída, ¿no? Una cuestión, les digo, más que nada puramente técnica, el error de Morisi. Y a pesar del error de la caída, ¿cómo enfría su mente y va por un triple loop y después por un cuádruple toe, doble toe? Realmente me gusta muchísimo ver esto. ¿Cómo a pesar de un error no se desmoronó como en otras ocasiones? Que ya venía un error y iba a seguir otro y otro. Una constante en Morisi, los nervios que lo aquejan. Después hizo triple flip uno y el triple salco. Para terminar con un triple flip, solamente su fly cabin spin fue de nivel 3. Todos los demás de 4, su secuencia pues también de nivel 4. Programa con un valor base de 78.05. Termina este hombre con 163.94. Se quedó a 0.03 décimas de ganar. No, es más, a 0.04, porque si hubiese sido empate todavía gana Daniela, porque recordemos el desempate es la nota de componentes y Daniela estuvo más alto que él. 0.04.
para que lo hubiera ganado. Así se le quedó para la plata, para que hubiese ganado la plata. La verdad, no sé qué le dijo Morrissey a Teddy, que Teddy se sonríe. Ya sabemos que Teddy es alguien muy, muy rígida, poco expresiva. Y me gustaría mucho saber qué fue lo que le dijo. La verdad es que, bueno, este chico nació en Moscú, pero representa a Georgia. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto ese bronce, me da mucho gusto sobre todo cómo lo ganó. Hubo un error, una caída, sí, pero no se desmoronó. Volvió a enfriar su mente, volvió a sacar el programa. Y eso es algo que se admira. Todavía me desespera un poquito la cara que pone Dani Glickenhaus al ver la calificación. Pues, ¿qué esperabas? Dije yo, pues el muchacho se cayó. Necesitas pulirlo más en el área artística, necesitan pulirlo más en sus saltos. Hay mucho trabajo para hacer por Morrissey. Creo que la calificación es justa. Entonces yo no sé por qué esperaba más este hombre, así que considero que tienen que también ver la parte objetiva, ¿no? Morrissey me parece que lo ha hecho bien, bastante bien. Me da mucho gusto, sobre todo, que ha dominado su mente, que le ha enfriado. Me da gusto verlo en ese podio tan feliz, tan contento de estar dentro del campeonato europeo, ¿no? Realmente muy merecido para Morrissey. A ver, vamos a hablar de Daniel Grasser, que quedó en la cuarta posición. Este hombre quedó el segundo en el programa libre. Yo la verdad es que quiero entender las calificaciones que los jueces le han dado a Daniel Grasser con tanto fregado salto on the rotated. Abrió con un cuádruple lutz, por lo cual los jueces le dan 0.49 décimas de grado de ejecución. Después un cuádruple flip, por los cuales los jueces le otorgan 1.73 de grado de ejecución. Después en un cuádruple loop, que fue on the rotated. Aquí nada más fíjense el favoritismo de algunos jueces para el italiano. Juez número 3, 4, 5, bueno, 7 y 8, 0. Y el juez 5 le da. El cuádruple lutz, que fue marcado como under-rotated de Dima Aliyev, por todos los jueces menos 1, a excepción del 9, que fue menos 2. Y a Grasser, que el salto fue under-rotated, hay 5 jueces que se hacen de la vista gorda. Triple axel, 0.91 décimas de grado de ejecución. El sit spin del nivel 3. Triple loop, triple toe loop, 0.59 grado de ejecución, 0.76, perdón, grado de ejecución. Triple loop, triple toe loop marcado como under rotated, menos 0.49 décimas. Después triple loop, uno le triple salco, menos 0.59 décimas. Aquí también un par de juecitos haciéndose la vista gorda. Este hombre termina con un valor base de 86.42 su programa. Y termina con 93.35 en la parte de los elementos. Y los jueces, pues se les ocurrió darle 74.92 a un patinador tan plano como lo es Daniel Grasser. Yo no veo este programa de 168.27. Yo creo que se debió castigar más en algunos saltos. Yo creo que el programa, si me lo dejas en... quitando los altos componentes del programa, que también algunos jueces calificándolo con 8, pues ¿de dónde? Y luego con 7.75, ¿no? Está muy alto. Yo creo que este programa, a mi punto de vista, no 158, 160. Porque para mí sus componentes eran de 69, 70. Y en la parte de los elementos, y lo dejan tal vez en 90, 160 puntos. Uh-huh. 160 puntos creo yo que se merece este hombre.
Pero bueno, 160, 161, no los 168, pero sí los jueces. En su pantalla no está Daniel Glasser, está Sasha Samar. Se me pasó comentarles ayer que, bueno, Ina Goncharenko dijo que sabía que los problemas que había tenido este hombre en el programa corto se debieron a que Sasha Samarin se le rompió una bota y se vio obligado a cambiar sus botines. Este hombre abrió con un cuádruple Lutz. El aterrizaje no fue el ideal. Después un cuádruple Top, nuevamente el aterrizaje no fue ideal. Después realiza un triple Lutz, un Euler, un triple Flip. Después un triple Axel, nuevamente problemas en el aterrizaje. Triple Axel repetición, aquí lamentablemente se presenta una caída. Triple Lutz, doble Axel secuencia. Y después viene el hecho de que aborta un planeado triple Lutz. Programa con un valor va a ser 72.11. Termina con 70.44 en la nota de los elementos y 76.22 en los componentes del programa. Yo todavía sigo considerando que aquellos jueces que lo califican en 8 son calificaciones demasiado altas para un patinador tan plano como Sasha Samarin. Sasha Samarin dijo en conferencia de prensa, no le voy a echar la culpa a mis patines. Ese no fue el problema de que yo haya tenido tan mal desempeño en los campeonatos europeos. Eso no fue. Sí dijo, cambié mis patines después de Año Nuevo. Pero ese no es el problema. O sea, sí, es cierto que no es como andar, dice, no son tan cómodos. Pues como fuese, no recuerdo bien las palabras que dijo, pero no es andar súper cómodo con ellos. Obviamente calan, obviamente tiene ahí algunos problemas, pero tú tienes que sobrellevarlo. O sea, es algo que tú tienes que sobrellevar. No puedes poner el pretexto de los patines, porque eso no fue. Aquí fue una cuestión mental, dijo. No fueron los patines. Como patinador, como atleta, tú tienes que saber sobrellevar esas situaciones de que a veces el patín te va a calar. No funciona, pero no es la primera vez, dijo él, que cambio patines con tan poco tiempo. Entonces, eso para mí no es un pretexto. Las cosas no funcionaron porque simple y sencillamente yo no estaba al 100. ¿Y saben qué, señores? Me quito el sombrero por la excelente autocrítica que este hombre ha tenido. Me encantó. Me encantó cómo él se ha juzgado a sí mismo y ha dicho, no voy a poner pretextos tontos. No funcionó. Fueron unos campeonatos europeos para olvidar. Desafortunadamente, una décima posición para alguien que fue medalla de plata la temporada pasada. Así las cosas. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video resumen. Ahorita se están celebrando competiciones de los campeonatos nacionales de Estados Unidos. Esos posiblemente yo les hago video el día sábado, del día 1 y el día 2. Para el domingo hacerles del día 3 y del día 4 de competición. Porque la verdad es que ahorita se me junta demasiado, ando bastante cansada, como para decir, esperarme a que se terminen y en plena madrugada hacerles un video, la verdad es que no. Entonces, por eso mejor el sábado, día 1 y 2 de competición de los campeonatos nacionales de Estados Unidos. Para quienes quieren enlaces, vayan a la página de Facebook. La página de Facebook ustedes la encuentran como El Mundo de Patinaje Artístico. Déjenme ver si
Es justamente así, porque es que el blog lo tengo como el mundo del patinaje artístico, sí. El mundo del patinaje artístico, justamente así como lo van a encontrar. Y ahí es donde ustedes van a estoy leyendo los comentarios de ustedes en Facebook. Van a entrar al enlace del blog donde están enlaces para ver los campeonatos. Por cierto, aquí de Facebook vamos a mandar saluditos para los que están activos en Facebook. Almita, bueno, tú Almita estás en las dos, en Facebook y en Instagram. A Natalia, Maya, a Pau B. Martínez dice: mi bebé es campeón europeo. Oh, lo sé, nuestro baby, nuestro chiqui baby. Yasmina Acuña. La Odi Armenta. A Samuel Pisano Getevanishvili. A Ángela Álvarez Rodríguez y a Eduardo M. Escribano Solera. Ellos activos en Facebook. Ya siempre les he dicho que si usted quiere ahí platicar más amenamente conmigo, me encuentran más fácil en mi página de Instagram, página personal de Instagram, me encuentran como EdithGles17. Acá en Instagram, saludos a Mil Airuguinosa, a Santiago, a Nana, Almita otra vez acá, a Figure Skating World, a Fer, a Dulce, a Nashva, saludos Nashva, espero que todo vaya bien con tu tratamiento, a Mika Cedrón, a Mostajo Carlos, a Víctor de Chile, saludos hasta Chile, Víctor, Pan Huevo, así es como está el usuario. A Paul, Paul, muchos saludos. Ahí pláticas muy interesantes con Paul sobre esas declaraciones medio fumadas de Brian Orsa, que ya hablaremos más adelante de eso. Ahorita campeonatos europeos, lo importante, ya después de las tonterías de Orsa. Y a Fabi, a Vicente, que ahí, Vicente, tenemos. Vicente diciendo: no le digas Valieva, dile Valieva. Yo, vamos a decirle Valieva, no te preocupes. Ahí muy interesante. De repente, Vicente, espérame que me regaña, oyes. Estaba muy enojada diciendo cosas de Costornalla y yo, pues no, es que hablo golpeado, porque enojada no estaba cuando los campeonatos nacionales rusos, lo que pues me pareció calificaciones exageradísimas por parte de los jueces. Estaba molesta con los jueces, no con Costornalla, con Costornalla no. La verdad es que yo digo que estuvo muy mal por parte de la televisión, o sea, que no le permitían a Costornalla sacar toda su frustración de no poder haber sido campeona nacional rusa. Pero saben, así ustedes nos yo entiendo que a veces están de acuerdo y a veces no están de acuerdo con mi opinión, y eso es lo padre, que compartamos opiniones, ¿no? Y decir: ah, no, pues sí tienes razón, no, pues sí, si lo vemos desde ese punto de vista, pues es muy interesante. En fin, les deseo una excelente noche, mis amores. A ver, díganme, ¿qué le apuestan? ¿A qué le apuestan? ¿Quién, quién, quién, quién? Costornalla, Trusova, Cherbakova, la diferencia de puntos. ¿Quién gana mañana en parejas? ¿Tarasova, Morozov, Wojciechowska, Kozlowski o Pavlyuchenko y Kudikin nos dan la sorpresa? ¿Cuáles son sus apuestas, mis amores? Los leo. Besos, saludos, linda noche. Nos vemos primero. Adiós, el día de mañana.